Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos. Alessio Mamo es fotoperiodista y Marta Beringeri es periodista independiente. Ellos estuvieron ya el año pasado aquí con nosotros acompañando a Giusi Nicolini. Giusi Nicolini fue la alcaldesa de Lampedusa que cuando hubo la tragedia del Mediterráneo hace ya más de 10 años, fue capaz de decir las islas tienen obligación de acoger a los náufragos. Y algo que es muy importante en el derecho internacional de los derechos humanos y que hemos repetido aquí muchas veces. La ley del mar es tajante y viene desde hace muchos siglos. Y toda persona que se encuentra a los náufragos tiene obligación de rescatarlos y llevarlos a un lugar seguro. Y eso es lo que se estaba incumpliendo tantas y tantas veces por las autoridades del sur de Europa, en aquellos momentos las autoridades italianas. Y tuvo la valentía de salir a decir esto, eso la supuso multitud de problemas. Y el año pasado nosotros le dimos el premio Liber Press Mot, Derechos Humanos y Migraciones, que damos aquí en Motril, y se lo entregamos a ella. Vino a recogerlo y con ella vinieron Alessio y Marta, que Marta hizo de traductora, del italiano al español, ¿no? Y bueno, quedamos en que este año Alessio haría una intervención con fotografías suyas. Creo que lo que tienen previsto es una cosa muy interesante porque es un recorrido por las fotos que este gran fotoperiodista, que es habitual en El Expreso y en The Guardian, en la publicación de sus fotos, pues ha ido haciendo a lo largo de 10 años de las migraciones. Marta va a hacer una introducción y yo creo que nos puede explicar y un poco cómo va a ser la exposición de las fotografías y luego irá traduciendo a Alessio. Yo la decía en broma hace un rato a Marta que la vamos a nombrar traductora oficial porque, del italiano, porque ya hizo de esto aquí en Salobreña cuando entregamos el premio y lo va a hacer ahora. Bueno, las fotografías de Alessio ya veréis, yo he tenido la oportunidad y el honor de verlas hace 2 días, son unas fotografías que impresionan. Alguien me decía, demasiado fuertes. No, yo creo que es la realidad del trabajo que él está haciendo, yo creo que es fundamental. Lo que sucedió en Lampedusa con la alcaldesa, con Giusi, prácticamente se ha repetido hace pocos días en Calabria. Han sido 400 fallecidos, han sido más de 70, según las últimas cifras que teníamos, pero en definitiva es lo mismo, esa violación de las leyes de acoger a quien está naufragando en el mar. Y esta postura ante la fotografía que tiene Alessio, de un compromiso muy importante, ha trabajado muchos temas sociales, muchos temas económicos y ha hecho muchas fotografías para Médicos Sin Fronteras y para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Y bueno, esto es lo que nos va a pasar a explicar. Personalmente y en nombre de las jornadas les quiero agradecer muchísimo el que estén aquí presentes. Alessio acaba de venir de Ucrania, de Bakhmut, nada menos, ha estado en Kiev, en Bucha y ahora va para Irak. Entonces eso ha impedido que pudieran venir aquí presencialmente, que sabéis que es como nos gusta hacer las cosas con las personas aquí presenciales. Pero bueno, no queremos perder esta oportunidad y de verdad, Alessio y Marta, os agradecemos muchísimo que hayáis hecho este cambio en el orden de cómo iba a ser la cosa,
que no nos hemos podido ver personalmente, pero bueno, vamos a intentar que esto sea una exposición de lo que está pasando con las migraciones desde hace unos años. Entonces, muchas gracias a los dos y cuando queráis, no sé bien el formato que habéis pensado, pero como vosotros decidáis, está para nosotros muy bien. Muchas gracias. Gracias, Luis, y gracias a todos y todas a las jornadas. Sentimos muchos de no poder estar con vosotros estos días. El año pasado, tanto yo como Alessio y, como decía Luis, la ex alcaldesa de Lampedusa, Giusy Nicolini, estuvimos en las jornadas y fue realmente interesante y intenso, sobre todo por el intercambio y el diálogo con la gente que estaba en las jornadas. El año pasado hablamos en una sesión con Giusy. Yo hablé, por ejemplo, de la resistencia, de movimientos de resistencia que hay en las fronteras, como por ejemplo el movimiento de Alarmofón, que escucha las llamadas de gente que está en el mar, en la frontera. Este año Alessio estuvo en Turquía después del terremoto, luego en Túnez conmigo por un otro proyecto y después en Ucrania 2 semanas en marzo. Y ahora estamos, como decía Luis, esperando para ir a Oriente Medio y porque por eso nuestro paso en España habría sido tan rápido y así que lo hacemos online desde Sicilia y bueno, esperamos nos vemos una otra ocasión el próximo año, pero ahora me voy a leer una introducción que hemos escrito yo y Alessio para hablar de los últimos 10 años de migraciones. Este proyecto se llama Crossing Chronicles, en español sería Crónicas de la Travesía o Crónicas de Fronteras, si quieres. También Alessio quiere decir. Grazie Luis, grazie a tutti, grazie per avermi invitato. Tu vuoi tradurre nel frattempo? Grazie Luis e grazie a tutti per questa invitazione. Purtroppo non posso essere là con voi, come diceva Luis, perché per motivi di lavoro non ce l'abbiamo fatta essere là con voi. Mi dispiace anche perché quando racconto le mie foto, le mie immagini, mi piace molto vedere anche le persone, mi piace incontrare le persone. Quindi questo modo di in qualche modo raccontare il mio lavoro tramite uno schermo un pochettino mi impedisce e non fa sì che il nostro lavoro sia veramente arrivi veramente alle persone. Però io sono confido che riusciremo a mandare i messaggi che ci siamo preposti. Ok. Lo siento mucho no poder estar con vosotros estos días. Cuando enseño mis fotos y mi trabajo, me gusta conocer a la gente. Cuando muestro mis imágenes, esta manera de contar mi trabajo sin estar a tu lado, a vuestro lado, no es el mejor, pero estoy seguro de que vamos a enviar de todo modo el mensaje y de toda manera estamos juntos por el tema también de las jornadas. Quindi sono contento di mostrarvi queste immagini che, come diceva Marta, sono immagini che coprono 10 anni di lavoro sulle migrazioni che ho raccolto in 10 frontiere d'Europa. Ok. Estoy feliz de enseñar estas fotos, como dijo Marta, son 10 años de trabajo sobre migraciones en 10 fronteras diferentes.
ho deciso di inserire in questo portfolio sia una delle immagini principali con cui ho iniziato la mia carriera di fotografo, che è quella che si riferisce all'hangar dell'aeroporto di Lampedusa del 3 ottobre 2013, quando più di 300 persone sono morte in uno dei più grandi naufragi degli ultimi anni, fino ad arrivare l'ultimo naufragio di Cutro di un mesetto fa, dove sono riuscito ad andare e a portare la mia testimonianza fotografica. Ok, decidí poner en este portfolio de fotos una de las fotos de en pensamiento de mi carrera fotográfica, la foto de Lampedusa en octubre 2013, hasta la última masacre en Cutro, en Calabria, hace un mes. Quindi direi che grazie all'aiuto di Marta possiamo iniziare con questa prima introduzione e poi faremo scorrere le immagini. Ok, ora Marta, io me voy a leer este texto che si chiama Crónicas de Travesía o Crónicas de Fronteras, Crossing Chronicles. En los últimos 10 años, unos 12 millones de personas han cruzado las fronteras europeas para buscar una vida mejor en el viejo continente. Casi dos tercios de ellos son ciudadanos ucranianos, mujeres y niños que huyen de la invasión rusa de su país en 2022. Mientras en esta última guerra ha impulsado a los gobiernos europeos a abrir sus fronteras y permitir el acceso a los solicitantes de asilo ucranianos, la gran mayoría de los refugiados de otros continentes, concretamente de África y Asia, han luchado por llegar a Europa, escapando de diferentes crisis como las guerras en Siria y Afganistán, las duras dictaduras en Eritrea e Irán, la hambruna y las consecuencias económicas del cambio climático en muchos otros países, las personas se han desplazado constantemente a través de las fronteras desérticas, marítimas y terrestres para encontrar tanto violencia extrema como seguridad tranquilizadoras una vez llegados a Europa. ¿Se entiende bien, Luis? Bien, no están que esté. Está perfecto, Marta. Según Human Rights Watch, se calcula que más de 25 mil personas no lo consiguieron y perdieron la vida durante el viaje. Desde el puerto de Augusta en Sicilia hasta la jungla de la ciudad francesa de Calais, desde la isla griega de Lesbos hasta las montañas nevadas de las fronteras bosnio-croatas, desde los centros de tránsito bielorrusos y los bosques polacos hasta los trenes ucranianos y desde los botes de goma y madera en medio del mar Mediterráneo hasta los cementerios de desconocidos, las personas en movimiento han resistido los empujones ilegales para afirmar su derecho a circular libremente y vivir con dignidad. La salud mental de los niños y menores no acompañados se ha visto especialmente afectada, sobre todo tras sobrevivir a guerras y volver a ser traumatizados por la violencia de las fronteras. Las crónicas de largo recorrido de este proyecto de Alessio, también conmigo, Crossing Chronicle,
fotografiadas a lo largo de un periodo de 10 años, desde octubre 2013 hasta febrero 2023, en 10 países diferentes de las fronteras europeas. Quieren implicar al público en el tratamiento de los desplazamientos históricos de personas, a menudo tratados solo como una emergencia política y humanitaria, como una responsabilidad. Tenemos que cambiar eso y transformarlo en una responsabilidad colectiva, también para curar los traumas dejados atrás. Si bien el desplazamiento masivo de ucranianos y la respuesta de Europa pueden constituir una excepción, sus crónicas de frontera muestran cómo una práctica política común de solidaridad y cooperación no hace sino potenciar una sólida perspectiva humana. Como ciudadanos sicilianos, Alessio y mí también hemos sido testigos de desembarcos, naufragios y cruces fronterizos como parte de los principales acontecimientos de la isla del Mediterráneo Central, Sicilia, en casi tres décadas. Y desde Sicilia hemos extendido la cobertura de este tema a los Balcanes y Europa del Este. Ok, grazie Marta. Volevo dire che oltre alle immagini che ho aggiunto, grazie al fatto che nell'ultimo anno sono stato in Ucraina, abbiamo anche aggiunto delle immagini dei rifugiati ucraini che entrano in Europa, perché anche quello è un tema che va di pari passo con i respingimenti delle frontiere europee. Me gustaría decir que hemos añadido las fotos de Ucrania porque el tema va de la mano con el de las devoluciones y las fronteras europeas. Y ahora vamos a compartir las fotos en el escritorio. Muy bien. Creo que lo tenemos por acá. No, debe dejar la condición de la izquierda. Sí. Compartir. Ok. Ay, ay. ¿Las ves? Sí. Perfecto. Perfecto. Es una foto en una playa, sí. Ok. Allora, ho voluto iniziare, come dicevo, questo racconto di immagini rispetto ai miei 10 anni di lavoro sulla questione dei migranti, della migrazione, con queste immagini che è l'ultima che ho scattato, ed è appunto un'immagine sulla spiaggia di Cutro. In particolare questa foto racconta la storia di Laila, questa donna afghana che insieme ad altri membri della famiglia è venuta dalla Germania, guidando per circa 20 ore. Ok, querido pensare a questa storia fotografica sobre mis 10 años con la última foto que tomé en la playa de Cutro. Esta foto cuenta la historia de Leila, que junto con otros miembros de la familia vino desde Alemania conduciendo durante 20 horas. In questa strage Leila ha perso il fratello, la moglie del fratello
e tre nipotini, tre bambini piccoli. Nel momento dello scatto, soltanto uno dei tre bambini era stato recuperato, solo il corpo, purtroppo morto, era stato recuperato. Qualche settimana dopo questa foto, siamo venuti a sapere, in realtà dopo qualche giorno, che un secondo corpo di uno dei nipoti, Bilal, era stato ritrovato. Ok, en esta masacre Leila perdió a su hermano, la mujer de su hermano y tres nietos en el momento del disparo. Solo se había recuperado el cuerpo de uno de los niños. Al cabo de unos días se encontró un segundo cuerpo en el mar. In questa immagine Leila sta cercando insieme ad altri familiari afghani qualsiasi oggetto potesse ricondurla ai suoi familiari. Purtroppo la sua sofferenza stava proprio nel fatto di non essere riuscita a riavere nulla dei suoi cari. Con le sue mani Leila affondava la sabbia alla ricerca di qualche oggetto che potesse riportarlo a un suo familiare. Purtroppo questa è stata un'immagine per me molto sofferente, perché ho sentito anche la solitudine di questa famiglia che con le loro solo forze ha cercato tra i resti di questa imbarcazione qualcosa dei suoi familiari. Ed è stato un momento per me anche abbastanza umiliante, perché il cittadino italiano non è permesso che queste persone debbano essere lasciate da sole in questi momenti di disperazione. En esta imagen, Leila busca con otros miembros de la familia afgana cualquier objeto que pueda llevarla hasta su hermano y la familia de su hermano. Su sufrimiento residía en no poder conseguir nada de sus seres queridos. Con su mano se hundía en la arena. Para mí fue una imagen muy sufridora. Sentí la solitud de esta familia con su propia fuerza, buscando restos de este arnés, de este barco. Como ciudadano italiano, no se puede permitir que estas personas se queden solas. Ok, direi andiamo avanti con altre immagini. Luis, ¿se entiende bien? ¿Todo bien? Muy bien, se oye perfectamente. Y además la traducción es bastante buena, ¿eh? Es una broma. Ok, questa è una foto che ho scattato nel novembre 2019. Nel novembre 2021. Ed è stata scattata in Bielorussia, al confine con la Polonia. In quei giorni ero in Bielorussia in assegnato col Guardian e da qualche settimana era iniziata la crisi tra appunto il presidente Lukashenko e l'Europa, col braccio di ferro che ha portato i migranti ad essere nel mezzo di questa lotta. Migliaia di migranti sono stati usati dal presidente bielorusso e purtroppo i confini europei non si sono aperti per queste persone. Il risultato è stato la morte di decine di curdi siriani e curdi iracheni. Queste immagini di questo filo spinato di fronte alla frontiera polacca penso che possa essere un'immagine simbolo di quei giorni. Esta fotografía fue tomada en noviembre de 2021 en Bielorrusia, en la frontera con Polonia. Estaba trabajando para The Guardian
y había comenzado la crisis entre el presidente Lukashenko de Bielorrusia y Europa. Miles de migrantes fueron utilizados por el presidente bielorruso y, por desgracia, las fronteras europeas no se abrieron. El resultado fue la muerte de decenas de sirios y kurdos. Y esta es una imagen simbólica de la frontera europea. Qua siamo in Polonia, esattamente a Medica, la cittadina di frontiera tra Polonia e Ucraina. Questi sono i primi giorni in cui, sempre col Guardian, abbiamo raccontato la storia dei rifugiati ucraini. Milioni di ucraini in poche settimane sono riusciti ad entrare in Europa. Dalla foto che vi ho appena mostrato col fil di ferro a questa foto ci sarà una differenza di circa 3 mesi. E con estremo piacere e felicità abbiamo raccontato quanto la polizia di frontiera polacca, in generale l'Europa, sia stata accogliente con gli ucraini. Ovviamente il nostro dolore, il nostro pensiero andava a quelle persone che purtroppo qualche mese prima non erano riuscite a attraversare il confine proprio perché bloccati dagli stessi poliziotti che pochi mesi dopo aprivano le braccia e i loro confini alle famiglie ucraine. En esta imagen estamos en Polonia, en Medica, entre Polonia y Ucrania. Y son los primeros días en los que contamos la historia de los refugiados ucranianos. Millones han conseguido entrar en Europa. Entre la foto anterior a la frontera Polonia-Bielorrusia y esta foto, hay solamente 3 meses de tiempo de diferencia. Europa es acogedora con Ucrania, pero nuestros pensamientos estaban puestos en las personas que no habían conseguido entrar. Las mismas policías de Polonia abrían los brazos a las familias ucranias. La misma policía que, ¿cómo se dice?, impedía a los sirios y kurdos de entrar. Nel frattempo, se qualcuno vuole fare delle domande in tempo reale. Alessio dice: se hai preguntas en el mismo tiempo, se una foto querías commentare o hablar o preguntar, podemos también. Possiamo firmarti. Sí. Bueno, ya habéis oído lo que dice Marta, que Alessio piensa que si queréis comentar alguna foto o alguna pregunta sobre estas mismas fotos, pues que lo podéis decir y entrar en un debate. Si no, pues lo haremos al final. Pero sí, a lo mejor es más dinámico. Si a alguien se le ocurre alguna cosa, pues que lo plantee en este momento. Sí, 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 claro. Ay, el micro. ¿Hay una pregunta? Sí, va a haber una pregunta. Pero, okay. es que no funciona bien el micro, hay que esperar un momento. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Quería preguntarle a Alessio, siendo fotoperiodista, su trabajo muy reconocido, cuando ves este tipo de tragedia, ¿en qué piensas antes de hacer la foto, en ayudar, tirar la cámara, o primero piensas en hacer la foto y luego la ayuda? La pregunta, Marta, no sé si la habéis oído bien, te lo hago más despacio, que es si Alessio, en el trabajo como fotoperiodista, cuando ve una escena de este tipo, ¿en qué piensa? ¿Si en hacer la foto o si en tirar la cámara, o cuál es tu pensamiento en ese momento? Yo creo que es la pregunta que quiere trasladar la persona que ha intervenido. Cuando veo esta foto,
ti trovi di fronte a questo momento, qual è il tuo pensiero? Quello di prendere la macchina fotografica, di intervenire? Puoi dire quella cosa un po' avanti, un po' simile? No, dipende dalla situazione, non è, le situazioni sono diverse. Dal punto di vista rispetto alla foto della famiglia ucraina, ovviamente la mia sensazione, il mio umore era molto, molto triste, perché ci troviamo di fronte a sfollati con tanti bambini piccoli. Ci sono delle situazioni per cui io intervengo, ma la mia presenza in qualche modo deve essere, come dire, da fotogiornalista io devo assistere alla scena e raccontare la scena che sta succedendo di fronte a me. Questo non vuol dire che se succede qualcosa, diciamo, che io non possa in qualche modo aiutare il soggetto che sto fotografando in diversi modi, a diversi livelli, perché quello che mi piace dire sempre è che noi, prima di essere fotografi o giornalisti, siamo esseri umani. Mm-hmm. Depende dalla situazione. La situazione sono molto, molto differenti. In comparazione con la foto della famiglia ucraniana, stavamo in fronte a persone desplazate con niños pequeños. E hay situazioni en las que tengo que ayudar, tengo que contar la escena, el momento. Si pasa algo, puedo ayudar al sujeto que estoy fotografando en diferentes maneras. Antes que fotógrafos, yo lo que digo siempre, antes que ser fotógrafos y periodistas, somos seres humanos. Ok, podemos pasar a otra si queréis y luego vamos comentando sobre la marcha. Ok, ok. No, te voy a ir a mi cara. Sí. Ahí está, sí. Ok. Dunque, questa foto è stata scattata nel 2017. In questo caso mi trovavo con Marta nell'aeroplanino così chiamato Moonbird dell'organizzazione Sea-Watch. Questo aeroplanino è un aeroplanino che sorvola il canale di Sicilia, partendo da Malta, dopo 6-7 ore di volo, siamo giunti sulle coste libiche, e questa foto racconta il momento in cui una delle tante imbarcazioni è stata intercettata dall'aeroplano, il cui compito è stato successivamente quello di mandare la posizione, la localizzazione di questa imbarcazione alla nave, alla guardia costiera più vicina. Questa foto fu tomata in 2017. In ese caso stavamo con Marta en el avión Moonbird. El avión Moonbird de la organización humanitaria que se llama Sea-Watch. Sobre este Moonbird vola sobre el canal de Sicilia, partiendo de Malta, ahora de Lampedusa, y llegamos tras 6-7 horas a la costa libia. Una de las muchas embarcaciones fue vista por el avión, cuyo trabajo es enviar la ubicación al guardacostes, a la Guardia Civil más cercana. Ok, questa qua ci troviamo in Serbia e siamo nel 2016 e 15. In quelle settimane ho avuto la fortuna di seguire una famiglia siriana
dalla Turchia sino alla Germania, percorrendo migliaia di chilometri a piedi e in autobus e in treno. In questa foto in particolare, la famiglia siriana con cui viaggiavo ha aiutato un'altra famiglia a trasportare un signore, come vedete, sulla sedia a rotelle, perché il fango non aiutava appunto i suoi familiari a spingerlo. Quel 2015 viene ricordato come l'anno della rotta balcanica, perché, come saprete, milioni di soprattutto siriani hanno attraversato proprio i Balcani per raggiungere l'Europa. Aquí estamos en Serbia en 2015, durante, ¿cómo se dice? 2015. Durante esas semanas tuve la suerte de seguir a una familia siria desde Turquía hasta Alemania, recorriendo miles de kilómetros a pie, en autobús y en tren. La familia siria ayudó a otra familia a transportar a un señor en silla de ruedas porque el barro no les permitía empujarlo. Ese 2015 se recuerda como el año de la ruta de los Balcanes, porque 1 millón de sirios cruzaron los Balcanes para llegar a Europa. Ok, qua ci troviamo in Bosnia, al confine con la Croazia. Siamo a dicembre e questo è uno dei campi informali nati in quei mesi proprio al confine tra i due paesi. In quei giorni mi trovavo col corrispondente del Guardian a raccontare come molti dei migranti, soprattutto afghani, venivano respinti con brutalità e con violenza. La polizia croata ha respinto migliaia di queste persone, e questi campi erano campi appunto che nascevano come conseguenza del fatto che molti di questi ragazzi aspettavano anche per mesi prima di attraversare e riprovare quello che è stato definito il game, il gioco tra il gioco e il provare a riuscire a farcela, cioè ad attraversare il confine e a non farsi respingere dalla polizia. Aquí estamos en Bosnia, en la frontera con Croacia. Estamos en diciembre y este es uno de los campamentos informales nacidos en la frontera. Yo estaba con el Guardian informando sobre cómo muchos de los migrantes, especialmente los afganos, estaban siendo empujados hacia atrás con brutalidad y violencia. La policía croata hizo retroceder a miles de estas personas. Los campamentos sufrieron la consecuencia de esta espera antes de cruzar y volver a intentarlo. Lo llaman el juego, the game, es decir, conseguir pasar. Poi ci troviamo nell'isola greca di Lesbos. E questa foto è stata scattata quando abbiamo raccontato, sempre col Guardian, la storia dei minorenni che vivevano a Lesbos. È la loro salute mentale, la precaria salute mentale di questi giovani ragazzi. Alcuni di loro hanno tentato anche il suicidio. Grazie a un'organizzazione che era Medici Senza Frontiere, questi ragazzi hanno avuto la possibilità di un supporto psicologico. In questa foto
ho provato a, essendo il soggetto minorenne, ho provato a non nascondere la sua identità. Come si vede dalla foto, questo ragazzo di 14 anni ha provato a ferirsi con una lametta sia nelle braccia che nel petto. Questa forma di autolesionismo è stata riscontrata su diversi ragazzi che soffrivano problemi psicologici dovuti alle condizioni del campo di Moira a Lesbos. Estamos en la isla griega de Lesbos. Contamos las historias de los menores que viven en Lesbos y su precaria salud mental. Algunos de estos jóvenes intentaron suicidarse. Gracias a Médicos Sin Fronteras recibieron apoyo psicológico. El sujeto es un menor e intentado ocultar su identidad. Este chico de 14 años intentó autolesionarse en los brazos y el pecho. Formas de autolesión se han visto en muchos chicos debido a las condiciones psicológicas del campo de Lesbos. Okay. Si hay preguntas, siempre podemos... Ok. Qua ci troviamo a Calais e siamo nel 2016. Questi sono i giorni in cui la polizia francese prova a sgomberare questo campo. Questo campo è stato abitato da migliaia e migliaia di rifugiati. Afghani e anche subsahariani, anche siriani, che tentano la traversata dello stretto per arrivare in Inghilterra. Da una piccola ricerca che ho fatto, a quanto pare il campo non esiste più, ma nonostante tutto ci sono ancora degli accampamenti di migranti che provano di continuo ad attraversare. Alcuni di loro addirittura si nascondono nei camion e provano ad entrare in Inghilterra proprio attraverso i camion che salgono sui traghetti. Estamos en Calais, en Francia, en 2006. Son los días en los que la policía francesa intenta desalojar este campamento, habitado por miles de refugiados afganos, africanos y sirios, que intentan cruzar el estrecho para llegar a Inglaterra. El campamento hoy no existe, pero hay campos de migrantes más pequeños que migrantes que intentan cruzar, incluso con camiones que suben a los transbordadores y también con barcos. Questa foto è stata scattata nella mia città natale, che è Catania. Il porto di Catania nel 2014, questa foto è stata scattata nel 2014, era uno dei porti, diciamo, principali di sbarco delle navi ONG e non solo, che appunto sbarcavano soprattutto siriani che scappavano dalla guerra in Siria. Questa immagine racconta un momento in cui una famiglia, quindi un ragazzino che potrebbe avere qua 10 anni, insieme al padre e al fratello, vengono segnalati dalla polizia di frontiera. La differenza da fotografo, da fotogiornalista, la situazione oggi degli sbarchi è molto cambiata. Oggi è quasi impossibile avvicinarsi ai soggetti, alle persone che arrivano. Questo perché la linea politica italiana si è in qualche modo indurita e quindi il lavoro del giornalista e del fotografo è sempre più complicato e sempre più difficile.
Di conseguenza è sempre più difficile raccontare le storie di queste persone. E questo da fotografo la vedo come un po' come si dice, quando una forzatura, sì, quando ti vogliono oscurare da parte del governo. Esta foto fue tomada en el puerto de Catania, mi ciudad natal, en el 2014. Catania fue el principal puerto de desembarco sirios, sobre todo que huyen de la guerra en Siria. Representa el momento en que una familia y un niño son identificados por la policía de fronteras. La diferencia hoy, como fotógrafo, es que la situación de los desembarcos ha cambiado mucho. Es muy difícil acercarse a los sujetos. La línea política italiana se ha endurecido y el trabajo como fotógrafo es más difícil. Por tanto, es más difícil contar las historias. Questa foto è stata scattata sempre al confine tra Bosnia e Croazia e questo è uno dei campi informali che già vi ho fatto vedere nella foto precedente con i due ragazzi afghani e questa era la condizione in cui loro vivevano. Queste tende ovviamente non hanno riscaldamento, qua siamo in pieno inverno e l'unica cosa che aiutava queste persone a stare a riscaldarsi erano appunto dei piccoli falò che accendevano oppure delle coperte termiche che volontari distribuivano ai migranti. Esta foto tomada en la frontera entre Bosnia y Croacia. En este tiendas no hay agua y electricidad. La única cosa para vivir es el fuego. Ok. Okay. Qua ci troviamo a Messina e siamo durante uno sbarco e questa è un'altra situazione. Aspetta un attimo, dottore. Digli che aspetta un attimo, che dobbiamo preparare. Un momento. Aspetta, sì, so cosa. Google. Okay. Quindi sì, qua ci troviamo a Messina e questa è una situazione in cui medici legali, medici di frontiera scendono una delle bare su una nave militare che trasportava decine di bare con corpi di migranti che non erano riusciti a farcela. Anche in questa situazione, come potrete notare, mi trovo abbastanza vicino alla scena, un po' come la fotografia della famiglia siriana a Catania, questi tipi di racconti oggi sono impossibili da realizzare. Estamos aquí en Sicilia una otra vez en el puerto de Messina, una otra ciudad de Sicilia, donde los forenses baja uno de los ataúdes de un barco militar con los cuerpos de las personas que han muerto en mar. Aquí estoy también muy cerca de la escena. Okay. Qua ci troviamo a Leopoli. A Lviv in Ucraina e questa è la scena di quei giorni, cioè migliaia di ucraini, soprattutto donne e ragazzi, perché a causa della legge marziale soltanto le donne potevano viaggiare con i ragazzi,
E questo è un momento in cui si affollano le persone prima di salire sul treno per la Polonia. Aquí estamos en Ucrania, en Lviv, y aquí miles de mujeres y niños, porque como sabéis, solo las mujeres pueden viajar con niños y los hombres se quedan en Ucrania. La gente se aglomera en estas fotos antes de subir al tren. ¿En qué ciudad has dicho, Alessio? ¿Qué ciudad? Lviv, Leópolis. Vale. Sí, sí, está al oeste de... Sì. Qua siamo in Polonia e queste sono diciamo le tombe, le bare di quattro migranti curdo-siriani che sono morti nel novembre del 2021 nelle foreste polacche. Molti di loro, come dicevamo prima, sono purtroppo morti di freddo, proprio perché non sono riusciti a ricevere assistenza. Estamos en Polonia y estas son las tumbas de cuatro personas kurdos sirios en noviembre de 2021 y en los bosques polacos murieron de frío. Questa è un'altra scena di sbarco, qua ci troviamo nel porto di Augusta, siamo nel 2014 e queste sono centinaia di migranti subsahariani. Il passo successivo per queste persone era quello di essere smistati in centri di accoglienza. Prima di essere poi spostati in vari diciamo, centri nel nord Italia o addirittura in Europa. Questa è un'altra scena di desembarco nel puerto di Augusta in Sicilia. Siamo in 2014 e ci sono centinaia di immigranti subsahariani. Il seguente passo, dopo il desembarco, essere trasladato allo centro di accoglienza in tutta Italia, non solamente in Sicilia. Qua siamo sempre al confine con Bosnia-Croazia e questo è un ritratto di un ragazzo. Hai domande? No, stavo preguntando otra cosa, tecnica nada más. Podéis continuare. Okay, un ragazzo afgano che si trovava accampato in quella tendopoli. Una cosa che voglio aggiungere è che questi campi avevano la pericolosità di essere stati, diciamo, di essere nati su terreni, su territori in cui negli anni 90 è stata combattuta la guerra e diverse mine sono ancora presenti in quei territori, al punto che qualche settimana dopo questa foto un paio di migranti purtroppo sono morti proprio perché hanno messo il piede su una mina, su una di queste mine. Todavía estamos en la frontera entre Bosnia y Croacia y este es el retrato de un hombre afgano que estaba en la tienda de campaña, en la tienda del campamento de migrantes. Estos campamentos tenían el peligro de haber nacido en terrenos donde se libró la guerra en la década de 1990, y donde hay minas. Algunas personas migrantes han muerto a causa de estas minas. Questa è, ho voluto inserire questa foto perché racconta l'isola di Lampedusa. L'isola di Lampedusa, come sapete tanti, è il primo approdo
per la maggior parte dei migranti dal 2000, diciamo dagli ultimi 20 anni. E da questa immagine, appunto, si può anche intuire quanto piccola sia quest'isola, che paradossalmente è più vicina alle coste tunisine rispetto a quelle italiane. Esta es Lampedusa, la isla de Lampedusa es el primer lugar de desembarco de la mayoría de los inmigrantes en los últimos 20 años. Con esta imagen se puede adivinar lo pequeña que es esta isla, más cerca de la costa tunecina que de la italiana. Había una pregunta. Y otra aquí. Bueno, sí, la pregunta era en relación, me llama la atención que se utilice en fotografía en blanco y negro. Vale. Entonces me gustaría saber lo que nos comenta Alessio, por qué utiliza esa técnica de blanco y negro, porque así de primer efecto para mí personalmente es como que me lleva como a otro tiempo, como si fuera un evento como muy lejano. Es curioso, cuando ya nos dice la fecha impacta más, ¿no? Y por otro lado también me llama la atención en cómo se accede a las imágenes, es decir, cómo se le pide permiso a una persona para ser fotografiada. En el caso del niño que tiene ese intento de suicidio, ¿cómo se le explica el objetivo de esa fotografía y el fin de esa fotografía? Y también me lleva a pensar en esos niños, ¿no? Porque he visto una imagen de niños que aquí se cuida mucho la privacidad de esos niños y esas niñas, pero como en fotoperiodismo en este caso no ocurre, entonces todo eso me ha resultado curioso y me gustaría que, si es posible, pues que nos comentara, porque entiendo que tiene que haber un código deontológico, en fin, también el tema de las muertes, que también nosotras solemos cuidarlo y nos gustaría que lo cuidaran también. Es decir, lo hablo desde la ignorancia del fotoperiodismo, pero a ver si me pudieras contestar. Había otra pregunta, sí, para hacerlas las dos a la vez y que luego pueda contestar. Sí. Luis, un segundo. Van a hacer otra pregunta y así luego podéis contestar a las dos, ¿vale? Okay. Que no entendí. Sí, ahora te digo más o menos, creo que he cogido la esencia de la pregunta. Ahora, dígame. Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra participación. Bueno, mi pregunta era sobre todo para Alessio, desde un punto de vista más formal, fotográfico. Me gustaría saber hasta qué punto es para él un referente el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado. Solo eso. Gracias. Alessio y Marta, os digo, la primera pregunta hacía referencia fundamentalmente, creo haberlo entendido, si no es así me lo dices, Eva. Lo primero es, ¿por qué utilizas el blanco y negro? Básicamente, esa era la pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo haces la foto? ¿Dices algo al niño que ha tenido el intento de suicidio? O sea, ¿cómo es la postura? Me parece que eso es lo que quieres decir, del fotoperiodista, incluso para fotografiar a los niños, porque dice la persona que ha hecho la pregunta que aquí hay una serie de códigos deontológicos quizá más rígidos. ¿Cómo te planteas esto a la hora de hacer este tipo de fotografías? Y luego la tercera pregunta, digamos, que ha hecho, que si tu fotografía tiene mucha influencia de Sebastião Salgado, del fotógrafo brasileño. Ok, allora primero blanco e nero, eso es, vamos por parte. Okay. Il bianchi, allora, normalmente quando lavoro in assegnato per un giornale come il Guardian o anche quando lavoriamo assieme con Marta, io uso sempre il colore. Per certi versi preferisco il colore. Però quando ci sono delle volte in cui alcuni progetti hanno, come dire, una loro omogeneità narrativa
visiva, e il bianco e nero diciamo che in qualche modo mi aiuta in questa omogeneità. Però per rispondere alla domanda, appunto, io normalmente fotografo a colori, e poi a secondo i casi, in questo caso per questo progetto, così come ho fatto con altri progetti, inverto le foto in bianco e nero proprio perché ho bisogno di una certa continuità e omogeneità tra le tante foto che vado a mettere in un progetto. Usate bianco e nero in questo progetto. Quando lavoro, solitamente sempre uso color e lo prefiero. Sin embargo, algunos proyectos tienen su propia unidad narrativa y visual, y el blanco y negro me ayuda a crear esta unidad a lo largo del tiempo. Al igual que otros proyectos aquí, invertí en blanco y negro después. Ajá. La segunda pregunta era... O sea, que eran fotos originariamente en color... Y sí, luego sí. Las ha hecho en blanco y negro para el proyecto que estamos viendo aquí hoy, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Lo invertí en blanco y negro hace dos meses, hace un mes, para obtener más unidad, homogeneidad visual, visual y narrativa. Muy bien. Y homogeneidad en el tiempo, porque hay fotos de hace 10 años y fotos de hace un mes. La otra cuestión, las fotos. Ah, en menores de Lesbos. C'è un codice deontologico, come hai fatto? Normalmente anche questo dipende da ci sono casi e casi. Per esempio la foto della famiglia ucraina, ci sono dei bambini e in quel caso il racconto è la famiglia e i bambini che attraversano il confine. Rispetto invece alla storia specifica dei traumi dei minorenni, ovviamente in quel caso nascondere l'identità è, come dire, una questione fortemente come dire, deontologica che bisogna assolutamente fare nel rispetto del, come dire, di questi anche perché il Guardian di per sé è un giornale che non ha problemi a pubblicare immagini di minori. Poi sta a noi giornalisti fotografi individuare le storie più sensibili e in quel caso nascondere l'identità. Ok, normalmente hay varios casos de menores, como la foto de la familia ucraniana es diferente de la foto con el menore con su trauma de salud mental, porque en el caso de familias es como un momento de desplazados, un momento colectivo, pero en el caso del menore sensibilidad de salud mental, en ese caso protegí su identidad y absolutamente para respetar su historia personal. El Guardian, como he trabajado con el Guardian y normalmente publica imágenes de menores, pero nos corresponde a los fotógrafos de proteger. Es como una responsabilidad no solamente del Guardian, ma también yo lo prefiero como responsabilidad personal. La tercera pregunta. Sebastián Salgado. Salgado. Sí, si tiene mucha influencia de Sebastián Salgado o no, bueno, me imagino que te gustará como fotógrafo, pero si es influencia o no, tiene nada que ver. Ovviamente Salgado è uno dei miei fotografi di riferimento, diciamo, non solo per me. Però se devo dire i miei lavori non sono ispirati, diciamo, al lavoro di Salgado, ma potrei fare altri nomi.
tipo Nattue piuttosto che Paolo Pellegrin, eccetera. Però ovviamente Salgado è uno dei maestri della fotografia, e probabilmente inconsciamente questo bianco e nero mi probabilmente deriva anche da lui. Ok, Salgado è uno de los fotógrafos de referencia, no solo para mí, pero sí tengo que decir que mis obras no están directamente inspiradas en Salgado, porque hay también otras como James Nattue y Paolo Pellegrin, pero Salgado podemos decir que es uno de los maestros de la fotografía y inconscientemente el blanco y negro viene de él. Una cosa, Marta, ¿queda alguna foto ya o no? ¿Han finalizado? Tenemos más fotos, pero podemos enseñar sin comentar mucho. Solamente decimos dónde fue tomada, sacada. Vale, okay. Es que dentro de 15 minutos tenemos que estar en Salobreña. Entonces, por hacerlo un poco más rápido, perdón. Venga, vamos a verlo. Sí, sí. Aspetta, andiamo. No, aspetta un po'. Quando è rotto, no? Sì. Perché è anche rotto? È rotto, non è rotto. Estábamos en la de Lampedusa, ¿recuerdas? Vale. Vabbè, allora, questo siamo... Los dibujos de los niños de Lesbos. Y este en Sicilia, las mujeres de Somalia... es en un desembarco. Este es en Lampedusa, el octubre 2013, después el 3 de octubre. Ajá. Este es en Bosnia, una familia afgana que intentó de cruzar la frontera como 15 veces. 15. Este es el campo en Bielorrusia con los migrantes sirios y kurdos. Es en Ucrania la familia con la ayuda de los militares polacos. Y esta es una manifestación de la sociedad civil de Catania en el puerto para preguntar al gobierno de Salvini en 2018 de desembarcar los migrantes que estaban en el barco de la Guardia Civil. Y esta es una, ¿cómo se dice? Iglesia en el campamento de Calais en Francia, que la policía frontera ha destruido. Es en Ucrania. Y esta es una manifestación de sirios a la frontera de Turquía y Grecia. Para preguntar, para pedir el pasaje terrestre, no el pasaje en el barco. Y es una mujer que... Este es en Sicilia, Ucrania. Y esta es la última foto que puedes ver la imagen del niño Aylan Kurdi. No sé si te recuerdas, Luis. Sí. Aylan Kurdi, que fue el origen de la apertura de las fronteras alemanas, ¿no? Que luego se cerraron. Y es la protesta de los sirios que piden, ¿por qué tenemos que cruzar el mar si estamos aquí en 5 minutos en la frontera de Grecia? Podemos ir directamente a Grecia. Así que por 2 semanas Alessio se fue en este campamento de protesta, de manifestación. Es la última embarcación. Ok. Y esta es una embarcación de Túnez que está en Sicilia. Ok.
Perdón, es bueno, sí. Perdón, te decimos nosotros. El problema es de tiempo. Nos hubiera gustado estar pues mucho rato charlando con vosotros. No sé si hay alguna. Había una pregunta. Damos paso a esa pregunta, habláis y luego nos despedimos para irnos a Salobreña porque todavía se tarda un cuarto de hora. Entonces, dime por favor la pregunta. En primer lugar, si se van a subir las diapositivas de la conferencia para tenerla después en documentos y tal, en el ordenador. Bueno, la pregunta que hace, ¿alguna más o es sí? Sí, pues dime. Otra pregunta más, si las fotografías tienen derechos de autores y si, bueno, por saberlo, si me sería posible incluirla en un trabajo que me gustaría hacer de derechos humanos, citándoles previamente en la bibliografía y demás. Bueno, muchas gracias. La primera pregunta es si se puede tener acceso, si se van a editar las fotografías para poderlas ver, como las hemos visto ahora. Y la segunda pregunta que hacen es si se pueden utilizar las fotografías para un trabajo de derechos humanos que está haciendo una persona que es la que ha hecho la pregunta. Lo primero, sí, bueno, la verdad que sería una buena idea, ya que estamos aquí en público, que alguien pudiera editar estas fotos en España para que pudieran verse en algún tipo de álbum, en algún tipo de libro. Pero bueno, eso lo podemos hablar más despacio, ¿no? Si hay algún ofrecimiento, me imagino que estaríais dispuestos a recibirlo. Y en segundo lugar, si puede utilizar para un trabajo alguna de vuestras fotos. Sí, perdón. Bien. Y lo último ya que os preguntamos es si después de haber visto tanto sufrimiento, de haber visto tanta tragedia, tanta muerte, tantas cosas tan graves, si nos haces alguna sugerencia como punto final para terminar esto. Si hay una sugerencia. ¿Alguna sugerencia que nos quiera hacer Alessio después de haber visto la realidad de estas fotografías, ¿no? Suggerimento. Dice Arcadio suggerimento. No sé. Intanto, come se si può utilizzare la fotografia col lavoro umanitario? Certo, infatti io lavoro con le persone che ci sono. Alguna proposta? Proposta può essere. Rispetto alla vita, il suggerimento è che io, diciamo, quando torno a casa e magari mi confronto con persone, amici, ed esce fuori il discorso sull'immigrazione, perché non tutti siamo d'accordo, non tutti abbiamo la stessa visione, magari riporto le mie esperienze personali vissute in prima persona e provo a, in qualche modo, attraverso la mia esperienza, a raccontare, a provare a far capire che la questione dei migranti è una questione importante, che tante persone muoiono. Quindi forse il suggerimento è chi ha la mia stessa esperienza potrebbe utilizzarla nel racconto, così come appunto stiamo facendo oggi. Para contestar a los dos o tres preguntas, Alessio dice que hay diferentes niveles. Un nivel es de utilizar esta fotografía como trabajo humanitario. También él trabaja, por ejemplo, con, Médicos Sin Fronteras,
para compartir también este trabajo, toda esta sugerencia, por ayudar las organizaciones humanitarias que apoyan, por ejemplo, Médicos Sin Frontera, sobre la salud mental de los menores. Por eso su fotografía se transforma también en un instrumento para apoyar organizaciones humanitarias o movimientos de activistas. Y el otro nivel es que cuando hablamos como sugerencia, cuando él hable con todos, los amigos, la gente que no tiene la misma opinión sobre el tema de la migración, él relata su experiencia personal y trata de contar y hacer que la gente entienda más. Por eso que la experiencia personal y la fotografía juntos son más importantes que... y tiene esta, vosotros también, esta, nosotros con las jornadas que tenemos esta misma experiencia, lo que estamos haciendo es también como una sugerencia de porque no es solamente la sufrimiento, la tragedia que vemos, pero también para crear un movimiento juntos sobre este tema para hablar y caminar en solidaridad, no solamente para narrar, contar la tragedia, el masacre, la muerte, pero también para continuar un trabajo de escuchar camino de solidaridad. Muy bien, pues yo creo que es una reflexión muy, muy bonita, muy interesante, para poder terminar esta actividad de esta tarde. Yo os pido disculpas a todos, primero a Alessio y a Marta, pero a todos vosotros, porque realmente estoy seguro de que nos apetecía quedarnos una hora más aquí, pero nos tenemos que ir porque desgraciadamente esto no pueden ser más de 3 días, entonces en 3 días tenemos que hacer todo lo que llevamos previendo durante todo el año, entonces yo creo que eso... Bueno, pues nos obliga a andar un poco más deprisa y de verdad que nos hubiera gustado a mí desde luego y creo que a la gente también estar aquí un rato largo charlando sobre estas magníficas fotografías y sobre el texto que habéis hecho al principio con el que yo, os confieso que estoy totalmente de acuerdo en el contenido de él. Bueno, pues de verdad muchas gracias. Gracias. Al año que viene nos vemos. Y gracias a las jornadas y a todas y todos. Gracias. ¿Perdón? Vale. Marta, habla. ¿Quieres hablar? Sí. ¿No? Sí. Sí, no, solamente que gracias, Luis, a las jornadas y a todas y todos y esperamos que... Y poderlo que lo hacemos una otra vez juntos. Que al año que viene nos vemos presencialmente, ¿no? Porque, entre otras cosas, habrá terminado la guerra de Ucrania, habremos acogido a los refugiados sirios, a los afganos, y entonces podremos tener unas jornadas más tranquilas. Es una broma, sé que desafortunadamente no pasará lo que acabo de decir, pero no estaría nada mal. Bueno, pues muchas gracias. Ahora nos vamos lo más rápido que podamos. No corráis mucho con el coche, porque nos vamos hasta Salobreña, que ya lo conocéis del año pasado. Fue donde dimos el premio a Yusi y allí nos vemos a las 6 de la tarde. Quedan 2 minutos. Gracias, adiós. Un beso muy fuerte a los dos, ¿vale? Adiós. Gracias.